Llegamos a nuestra última parada, la bermutería. Ahora nos queda la parte más divertida, cocinar juntas con Mecha Solís y, por supuesto, probar. Buenas. Bienvenida. Hola. Hola. Hoy vamos a estar haciendo la reversión del vitel toné, nuestro pollo toné. Vamos a hacer un repaso de los ingredientes. Tenemos acá las berenjenas. ¿Sí? Vamos a hacer la salsa de vitel toné con mayonesa. Tenemos mostaza, sal, pimienta, anchoas, el vermú que probamos anoche. Tenemos laurel, tenemos la caballa, las pechugas. Sí. Las alcaparras. Ah, la lechuguita. Lechuga. La lechuga. Un poco de perejil. Un poco de perejil para terminar el plato. No sabíamos bien si hacer pechuga al horno grillada. Yo me tomé el atrevimiento. Y vos me diste la idea. Sí. La hicimos al vacío como si fuese que la hervís, como cuando hervís el peceto para el vitel toné tradicional. Perfecto. Con las verduras. Le puse un poco del vermú bianco. Y para terminar el plato, vamos a hacer las alcaparras fritas, que es una hermosura porque se explotan. Explotan, se abre la flor. Es divino. Y queda crocantito. Crocante. Se me está ocurriendo que en la lata nosotros le ponemos un diente de ajo. Entonces este diente de ajo lo podemos usar también para ponérselo en la salsa. Ah, más rico. Sí. Vamos a hacer una buena cantidad de salsa. Le voy a poner mostaza. Le vamos a poner anchoitas. ¿Anchoas cuántas? Anchoas para esa cantidad de mayo, con dos o tres estamos perfecto. Vamos con el vermucito. Vermucito. Un chorrín, ¿no? Sí. Voy trabajando el pollo. Bueno, le pongo la crema. Dale. A ver. ¿Qué le falta? Mmm. Muy rico. Está muy bueno. Está bueno, ¿eh? Muy bueno. Y a ojo. A ojo, escúchame. ¿Eh? Y teníamos las alcaparras fritas también. Sí, es verdad, las alcaparras que tenemos para usar. Fritas. Tenemos un poco de lechuga. Para terminar, eso lo vamos a usar para el sanguchito, sí. ¿No? ¿Qué le ponemos primero? Las alcaparras fritas. Miren cómo se abre la alcaparra frita. Esto le va a dar un poquito de crocante. Le va a dar el saladito que le da la alcaparra, tanto a la salsa como a la terminación. Voy con el perejil. Voy a cortar el pan. ¿Quieres ir cortando la lechuga? ¿Te corto lechuga? Pancito listo. Pancito. ¿Me vas sacando, Mecha, unas berenjenas? Agarro unas berenjenitas. Por favor. La lechuga bien crocante. Esto es hermoso. Y ahí tenemos uno de los sanguchitos. Me encanta. Tenemos los dos sanguchitos para empezar. El plato principal, el pollo toné, nuestra reversión. Si te parece, Mecha, ¿nos vamos a probar todo esto? Tenemos acá el pollo toné, el sanguchito de berenjenas con la salsa toné y con la lechuguita, las alcaparras fritas, el vermú, que también lo pusimos en la salsa. Tenemos que arrancar por... ¿Con el sanguchito? Por el sanguchito, ¿no? Muy bueno. Está muy bueno. De verdad. Está muy bueno, en serio. El ahumadito de la salsa, tengo que las berenjenas. Que las berenjenas suman un montón. Pero se siente mucho el ahumado de la caballa. Uh-huh. La salsita del vitel toné para una ensalada. Para una ensalada, para unos vegetales crudités y mojar en salsa tonato. Ah, comer todo el año, sanguchito. No olvidarte que es solo para la fiesta. Ahí tengo una crítica de nuestros abuelos italianos, que eran como los platos en fechas concretas. Sí, y no moverlo, era con la carne, claro, con la salsa tonato, con la carne de vaca. Claro, no me vayan a romper no. la receta tradicional. No, está no. Bueno eso, llevarlo como a todo el año. Me encanta. Y poder cambiarlo según lo que tengas, según lo que te guste, según lo que puedas comprar, según lo que consigas. En este caso conseguimos el pollito que yo ya estoy para sí, probarlo. Yeah. Alcaparras pochoclo, pollo toné. Mecha, ha sido un placer. Ay, el placer es mío por recibirte. Hicimos una reversión que para mí nos salió espectacular, no lo voy a negar. Un sándwich que es espectacular. Último chinchín, último brindis. Último del día. Y nos quedamos comiendo todo esto hasta que no se termine. No paramos.